sabes qué es lo que me da más gusto? Que mi padre se está tragando sus propias palabras. Tanto que te alucinaba antes. Y bueno, ahora pues yo no puedo vivir sin ti. Te amo. Te amo. Musa. ¿Nos acostamos? Sí. ¿Cómo puedes permitir que Candela regrese, mamá? Porque la necesito. Al menos hasta que termine la planta de reciclaje de la empacadora. Tu mamá tiene toda la razón. Todos los empleados vienen a comer aquí y se duplicó el trabajo. Y Ángela y tú están ocupados en la campaña. Y César Erasmo y yo no nos vamos a dar abasto. Hay que ser práctico, hijo. Bueno, si quieres pospongo la boda y te ayudo. No, eso no. Tú sigue con tus planes y yo con los míos. Pásale. Pásale, paisanita. Estás en tu casa, pásale. Aquí está Candela. Bueno, ya no, Erasmo. No la tienes que anunciar con bombo y platillo. Ya desde hace rato empezamos a oler azufre. ¡Ven acá! Tú y yo la vamos a pasar muy bien. Déjame, maldito. Déjame, te voy a matar. No. Ey, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla. ¿Qué soñaste? ¿A quién querías matar? No sé, no me acuerdo bien. Abrázame. Abrázame. Ya, tranquilo, ya. Aquí estoy yo. Yo te voy a proteger siempre. Tranquila. Tranquila, mi amor. Fernanda. ¿Qué pasa? Antes de ir a la palapa, te quería contar algo. Ayer le pregunté a Aarón si era adoptada y él me aseguró que... para nada. De hecho, me mandó una foto de mamá embarazada, casi a punto de parir. Estaba tan triste. Fernanda, lo siento mucho. Pero es que te lo juro que no entiendo. Hacía todo para agradarle, me portaba bien. Mira, a veces no importa qué tanto lo intentes, porque no está en ti resolver la situación, sino tu mamá. Y yo sé que es difícil, pero para compensarte, la vida te dio tu papá. Por lo que me has contado, la relación que tenías con él era muy buena. Tienes toda la razón, sí. Mira, te voy a confesar que tengo miedo de que Isabela no quiera tanto a su bebé como dice. ¿Es por eso que le pides a Rafa que hable con su bebé? ¿Para que desde ahora lo haga sentirse querido? Sí, porque el bebé no tiene la culpa de nada y merece el amor y el apoyo de los dos papás. Cada día te admiro más. ¿No quieres ser mi mamá? Mejor vamos a ser hermanas. ¿Van a estar así sin hablarse para siempre? Bueno, al menos hasta que tu hijo cambie de idea. Ya soy un adulto, que no se te olvide. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues sí, sabrá mucho, pero no escucha nada. Bueno, no, ya basta. A ver, mi amor, quítate aquí la prudencia. Y tú, Octavio, escucha atento. ¿En qué consiste lo que quieres hacer? Voy a proponerle una marca de ropa, modificaciones que le permitan ser amable con el medio ambiente... y al mismo tiempo, pues, ahorrar costos, ¿eh? Solamente iré a México a las fábricas y todo lo demás lo haré desde este lugar, sin descuidar mis otras obligaciones. ¿No? Pues siendo así, las cosas cambian. Pues no tanto, ¿eh? Primero explícame por qué pensaste que Fernanda me sustituyera aquí y en la empacadora. Buscan a la señorita Brenda.
Pase, por favor. ¿Qué haces aquí, Viviana? ¿Cómo supiste dónde encontrarme? ¿Se te olvida que los celulares ahora se pueden rastrear? Y con amigos en buenos puestos y unos cuantos billetes se consigue todo. ¿Entonces está diciendo que sobornó a alguien, señora? A ver, ¿qué quiere? A ver. ¿Tú quién eres y por qué te metes? Soy Fernanda Linares, amiga de Brenda. Y esta es mi casa. ¿Tu casa? ¿Pero que te ganaste la lotería o con quién te metiste para obtenerla? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Mm? No tiene nada que hacer aquí. Y menos si viene a molestar a Brenda. Ay, Brenda, tu gusto para escoger amistades está cada vez peor. Te digo. ¡Basta, mamá! Ya te he dicho que no me llames así, no me gusta. No lo soporto. Quizá llegue a entender que dejaste a mi papá porque te enamoraste de otro. ¿Pero por qué me odias tanto a mí? Porque me recuerdas a tu padre. ¿En serio le dijiste a Rafael que Fernanda lo sustituya? No, mira, Minete, lo que pasa es que... Perdón, perdón que interrumpa, pero es urgente que veas esto. Puede ser, carajo. ¿Qué pasa? Lo último que me faltaba, un sitio de cuarta publicó en internet que el evento de ayer fueron únicamente empleados míos. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, ¿sí? ¿Y es lo único que dice la nota? No, lo peor es que aseguran que los iba a despedir si no asistían al evento, incluso si no llevaban a sus familiares. ¿Cómo se atreve a decirle eso a su hija? ¿Tanto ansiaba que le dé mis razones? Y ahora resulta que tu amiga no la soporta. Y por si quieres saber más, mis papás me obligaron a casarme con tu padre por interés. ¿Entonces para qué me tuviste si no me ibas a querer? Porque eras un cheque el portador para que mi familia pagara sus deudas. Y cuando cumplí mi parte del trato, me fui con el hombre que sí amaba. No sabes cómo quisiera destruirte. Pero no lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque eres igual de cobarde y poca cosa que tu padre. ¡No la toques! Ni siquiera tienes el valor para enfrentarme a mí. ¡Cállese! Porque Brenda es una dama, pero yo no. ¿Cómo te atreves a pegarme a mí, infeliz? A mí me puede decir lo que se le dé la gana, porque se me resbala. Pero que le quede claro que Brenda no está sola. Así que tenga mucho cuidado con lo que habla. Estoy harta de esta discusión, por Dios. Estoy aquí porque me urge acordar cómo vamos a dividir la herencia. Después de todo lo que me dijiste, no me sorprende que nada más vengas a eso. Pero pierdes tu tiempo. Dudo mucho que mi papá te haya dejado algo. Alberto y yo nunca nos divorciamos legalmente. Así que soy su viuda, soy su heredera. Mejor nos arreglamos pronto entre nosotras. Mamá, ya te dije que no me digas mamá. Dios, suéltame. No va a ser tan fácil para ti, señora. Voy a luchar con todo. Finalmente tú lo abandonaste y eso tiene consecuencias legales. Así es que yo me voy a encargar de que no veas ni un centavo de la herencia. Ya fue suficiente. Señora, váyase. Nos vemos en la notaría. Y si es necesario, en los tribunales. Esa publicación es cosa de David. Ay. Sí, porque él creyó que le robé su idea original. A ver, eso todavía está por aclararse, papá. ¿Y tú? No, nada. ¿Se les ofrece algo más? No, gracias. Permiso, ¿eh? Ay, encima con todo eso está poniendo a mí con mi contra. Ese imbécil me voy. A ver, papá, tranquilo, no, ¿eh? No, me voy. No puedes asegurar nada sin pruebas, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Y era tú? ¿Por qué estás guardando eso? No, mis cosas, papá, porque... Ay, papá, porque igual me tengo que ir antes de tiempo. Pues ahora, ¿qué hiciste tú? Papá, ayer hablé con un reportero. Le conté que don Octavio nos mandó a fuerzas a limpiar el río y que si no íbamos nos corría. Ay, no, hijo. ¿Cómo se te pudo ir la lengua de esa manera? Pues ojalá hubiera sido el mismo don Octavio que lo haya dicho. Pero pues no, él muy cobarde siempre te manda a ti primero para que él quede como el bueno frente a su mujer y a su hijo. Mira, si te vas a ir, que sea pronto, pero ahorita cállate por el amor de Dios. Papá, eso ya está decidido. Yo me voy de aquí contigo y con Isabela.
No, no debiste propiciar que saliera esa nota pegándole a Octavio, José. No, a ver. David, tú entiendes lo que es la política. En política no te puedes tentar el corazón. Y este es el costo para Octavio por darnos madruguete con la idea de limpiar el río. A ver, José, sí, él hizo mal. Pero no por eso puedes mandar a publicar sin pruebas que sus trabajadores fueron acarreados y amenazados. Bueno, justo tenemos una grabación donde un empleado se queja de cómo los amenazó con despedirlos si no iban. ¿Ah? Y los llevó en camiones de redilas como vacas, por el amor de Dios. Pues ojalá que Octavio no se entere nunca de quién es, porque le puede ir muy mal. ¿Eh? Bueno, con más razón, todo esto me demuestra que Octavio no es para nada el mejor candidato para ser alcalde de Chamal. ¿O sí? No te sientas mal. Tú no tienes la culpa de que esa señora no te ame. Tienes toda la razón. Y aunque me duela, ahora que sé toda la verdad, Viviana ya no representa nada para mí. Cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar. Pues por lo pronto, las lágrimas terminaron. ¿Sí? Sí. Fer, me voy al cuarto. Necesito...